Mucho gusto. ¿Qué Buenos tal? días, ¿qué tal? Una ¿Qué pequeña tal? aclaración, soy médico clínico, no infectólogo. Ah, clínico, perfecto. Bien, ahí estamos. Disculpe el pequeño error. No, no, no. Luis, No, bueno, no. en este caso, un arduo trabajo, ¿no? Uno lo ha seguido también en sus distintas entrevistas que ha dado, ¿no? A diversos canales de televisión y todo esto que tiene que ver con la pandemia. Ayer hubo una presentación así de la ministra de Salud, Carla Bisotti, junto a Juan Mansur. Donde, bueno, se habló del 1 de octubre, ¿no? Y hablaban de la reducción en cantidad de casos. ¿Qué nos puede contar con todo este año y medio pasado con respecto a la pandemia? ¿Tenemos que hablar de que no vamos a tener tercera ola? ¿Se podría ir por ahí la cuestión? Yo creo que, así como en un momento oportunamente comenté malas noticias que iba a ocurrir con la segunda ola y se cumplió todo tal cual yo dije, también fui diciendo que a fines de julio y básicamente en agosto se iba a terminar la segunda ola. Claro. Y al mismo tiempo, como ya se iba vacunando mucha gente, una tercera ola por estos mismos virus que provocaron la segunda no iba a aparecer. Con Claro. lo cual, de no haber existido la posibilidad de infectarnos con el Delta, hoy Claro. estaríamos diciendo que probablemente la epidemia argentina ya fue, va quedando este remanente que se va a ir apagando de a poco. Bien. Ahora, cuando uno estaba medio contento que eso podía decir, aparece el virus Delta. Entonces Claro. es otro obstáculo más que hay que superar, ¿no? La carrera de 110 metros con valla, ya la pasamos, pero resulta Claro, que no claro. son 110 metros, son 130 metros o 140, vaya uno a saber. ¿Cuándo se puede expresar la variante Delta? Y yo diría entre 1 mes y 3 meses, más o menos, de alguna manera, tiene que aparecer. Yo creo que va a ser una ola pequeña, controlable, con poco daño. Pero bueno, los nervios se van a poner otra vez en Claro, tensión, eso no cabe claro. duda. Mientras tanto, hay que disfrutar lo que estamos teniendo ahora. Y viene un periodo de aprendizaje, porque creo que la variante Delta se va a quedar y es el virus endémico. Para mí es el que cierra la epidemia a nivel mundial, pero es el que empieza con la endemia, con lo cual los cuidados, las vacunaciones anuales, yo ya estoy viendo altamente probable. Claro, claro, Entonces vamos a claro. tener que hacer cosas a lo que yo le llamo una especie de normalidad, pero una normalidad adaptada, modelo 2021, no es una modalidad, perdón, una normalidad 2019, queda claro, Claro. para volver al 2019 tiene que estar todo el mundo vacunado, Bien, por eso estamos, todo el mundo. claro. Por eso estamos todos los días, ¿no? Incitando a aquella población que todavía sabemos que hay una población que está como resistente también, ¿no? A recibir la vacunación. Creo que ya más de 63 millones de vacunas se han recibido, si no es mal el número aproximado. Sí, más o menos, pero para estar nosotros con un nivel de inmunidad del 60%, nos faltan un poquito, no tanto, pero el Claro. virus Delta te sube esa posibilidad al 80, 85, para tener la famosa inmunidad de rebaño. Claro. Porque con el 60%, todo el resto de los virus se pudo controlar, pero al parecer el Delta infectó al 40% restante. Claro. Con lo cual hay que pensar en vacunar a jóvenes y eventualmente a niños. Jóvenes, estoy diciendo jóvenes, ¿no? De 10 años, segunda década de vida. Tal cual. Ayer, bueno, uno viene mirando las distintas noticias, ¿no? Que nos vienen llegando. Córdoba es uno de los lugares de la variante Delta donde hay mucho más casos. ¿Es así o es porque, bueno, vemos algunos distintos portales, ¿no? Que van dando la información? Pero Córdoba tiene varios casos de la variante Delta. ¿Esto se podría extender a gran parte del país? Y en algún momento se tiene que expresar en un Claro. volumen pequeño. Algunos ministros de salud acá en territorio del AMBA están ilusionados que a lo mejor no se exprese, digamos, ¿no? Que quede muy anecdótico. Yo quiero ser optimista, pero te diría no tanto. Yo creo que una ola con el virus Delta vamos a tener. Pero Claro. sí presumo que va a ser una ola chica, en un pico así como tuvimos en la segunda ola. En Claro, un claro. escenario muy negativo, me imagino que sea un 10% la segunda ola. La Claro. batalla grande fue la segunda ola, muy dura, muy dolorosa, 60.000 fallecidos, 15.000 Sí. huérfanos, muy dura, muy. Impresionante, impresionante. Bueno, Luis tiene mucho acercamiento, ¿no? Con el presidente Alberto Fernández, ¿no? Con todo el equipo de trabajo.
Si llegara nuevamente, y ojalá que no pase, y ojalá que pase desapercibido, ¿no? Esta variante y que bueno vaya trayendo algunas consecuencias, ¿se podría ya tomar decisiones como las que hubo de restricciones, en este caso con cierre de actividades y demás? ¿Se está manejando eso? ¿Cómo se trabaja? Sí, se maneja, pero yo te digo a priori, creo que no hay margen para hacer muchas restricciones. Podría ser algo relativamente pequeño. No hay margen social, político, económico, psicológico, filosófico. Hay mucha resistencia. Y me parece también que todo el mundo va... No me sorprendería que la comunidad europea o el propio sistema del hemisferio norte con Estados Unidos diga, bueno, vamos a dar un cierre político a la pandemia. Claro, ¿no? Claro. Vamos a tratar de aguantar los casos que hay, que venga lo que hay que ver, pero abramos todo. Me parece que todavía seguir manteniendo fronteras sanitarias, no creo que esto dure mucho tiempo. Claro, exactamente. La gente ya no va a aguantar. Ahora estamos muy poco a cumplir 2 años de pandemia. Sí, sí, es verdad, increíble. Ayer nosotros... Sí, aquí nos llega, ¿no?, todos los días el reporte en nuestra localidad. Estamos al norte de lo que es provincia de Buenos Aires, al límite con Santa Fe, Colón, provincia de Buenos Aires. Y todos los días, bueno, obviamente que la autoridad sanitaria local emite, ¿no?, el reporte. Ayer tuvimos un reporte de 0 caso en nuestra ciudad y lo comparamos con agosto del año pasado, que también tuvimos 0 caso, ¿no? Se dio para esta misma fecha. Sí, pero yo creo que esta fecha de disminución es concreta, es real, porque ya hay mucha gente vacunada. Claro. Si no hubiésemos tenido vacuna, yo no te digo terminó la epidemia, porque te hubiese dicho terminó la segunda ola, hay que esperar la tercera. Claro. Pero al haber ya mucha gente vacunada por estos virus que hemos tenido, a mí me cuesta creer que haya una ola. Claro. Si aparece otra variante, que es el Delta, que esa sí hay que superarla, esa sí que necesitamos, te vuelvo a decir, no el 60% de la población vacunada para tener inmunidad de rebaño, sino probablemente necesitemos el 80%. Claro. Entonces, te vuelvo a la imagen de los 130 metros, no 110, ¿no? Claro, increíble. La variante Delta es solamente la que preocupa. Se habló de una variante colombiana. No sé si se... Pero esa está en regresión. Esa es una variante que apareció en el momento que el número de casos de Colombia disminuyó. Ah, es un fenómeno raro. Lo problemático es si aparece una variante que se hace dominante, y además del dominante hay mucho más casos, que es lo que hizo el virus Delta en el hemisferio norte. Exactamente. Pero el fenómeno de la variante colombiana, muda, hace 2 o 3 meses que apareció, fue en el momento que empezó a bajar los casos, apareció la variante Mu, pero disminuyendo los casos, no aumentando. Claro. Como si fuese el tapón, todo lo contrario. Es como que colocó la tapa de la epidemia, da esa sensación. Hoy Colombia tiene datos como los nuestros, muy poca cantidad de casos. Pero casi todos los casos son MU, eso sí. Son MU, claro, allá en Colombia. Esto se da en Colombia, Ecuador, Costa Rica y algunas islas del Caribe. Ah, mire usted. Bueno, con lo que decía ayer la ministra de Salud, el uso del barbijo que no va a ser obligatorio al aire libre. ¿Y después esto va a ir cambiando o todavía hay que tener todas las precauciones? Porque bueno, sabemos que hay eventos masivos. Hay que tener todas. Ella dijo algo que yo también cada tanto decía, yo salgo a veces a la noche a caminar y ahí el barbijo lo pongo acá abajo, no lo uso. Claro. Estoy solo caminando, no tengo por qué tenerlo puesto. Dijo eso, pero como ella dijo, se suspende la obligatoriedad del barbijo, la gente escuchó hasta ahí. A partir de ahí, la declaración. No la escuchó nadie. Entonces, faltó lo otro. Se suspende el barbijo, dice, va. Claro, y estamos todos aclarando lo que ella dijo y que nadie escuchó. Sí, claro, es verdad. Ese día, para dejarlo en claro, a partir del 1 de octubre, el uso del barbijo obligatorio al aire libre. ¿No? Es así. Si uno está solo. Claro. Si yo estoy con varias personas, lo tengo que usar. Pero como lo dijo muy al final, por eso te digo que solamente escuchó la primera parte. Claro, es verdad. Vos sos periodista, vos sabés que hay una relación entre una fuente informativa y el receptor, ¿no? Sí, uno trata siempre A veces se generan cortocircuitos entre el emisor y el receptor. Eso no es Luis, ¿cómo vio el trabajo del periodismo durante toda esta pandemia? ¿Qué nos puede contar que ha estado en los distintos medios? Durante mucho tiempo yo te diría que el año pasado fue, más allá de cierta variante escandalosa que uno le atribuye a nuestro periodismo, que es mundial en todos lados, uno escucha y dice lo mismo,
te digo que fue muy serio y sensato, pero este año se politizó. Claro, claro. Se politizó, entonces en la politización, los conceptos sanitarios supieron tergiversaciones y fue medio duro. Uh-huh. Y después algo que a mí un poco me irritó, pues yo nunca vi que el comportamiento del periodismo, pese a que mucha gente estaba con crítica, este año entré a notar, digamos en la segunda mitad, pasando el primer trimestre, que eso se uh-huh. ahondó tal vez un poquito más. Y una cosa que me irritó, me dolió uh-huh. sobre todo, es que cuando aparecieron las cifras de los 100.000 fallecidos, aparecieron muchos objetores de conciencia, pero cuando claro. hablaban del tema, claro. pero en algún momento, si uno ponía un poco de atención, se le veía una mueca, uh-huh. tipo la sonrisa de la Mona Lisa. Qué bárbaro. No llegar a esto. Eso me dolió. Claro, muestra lamentablemente, ¿no? La miseria, la miseria humana, ¿no? En este caso, porque bueno, estamos hablando a lo mejor de grandes informadores, que la gente consume todo eso, ¿no? Y que esto, obviamente, que un presidente de la nación, en este caso le tocó a Alberto Fernández, ¿no? Con todo su equipo de trabajo, hubiera querido evitar, ¿no? Que hubiera tantos fallecidos, pero creo que se trabajó. Todos queremos evitar esto, me parece que se confundió. Pero te voy a decir, un pequeño grupo giró para ese lado, eso te digo que, digamos, me dolió. Uh-huh. Pero yo creo que el año. Pero eso fue, no. Te diría que no es un problema los comunicadores, sino hay. Por intereses. Otro lado, la grieta de alguna manera se puso uh-huh. tan manifiesta que de claro. alguna manera los comunicadores transmitieron eso. Claro, claro. Y también no fue algunos intereses. Inicio de esa. No fue, yo no puedo decir que el periodismo inició esa jugada. No, tal cual. Se vino de otro lado y de otro lado cada uno toma bandería y desde ahí uh-huh. Ayuda. Y también uh-huh. te diría que de repente había un periodismo que, aunque habían cosas negativas, medio negaba porque correspondía uh-huh. a una determinada facción política. Entonces, claro. Si uno lo ve críticamente, ambos grupos cometieron errores. Exactamente. Lo que veían todo negro en forma de profecía y lo que algunos claro. veían todo blanco y no era así. Exactamente, coincido. Doctor, se siguen reuniendo con la mesa, en este caso, de asesores en el entorno, en el entorno del presidente. Nosotros nos manejamos, como todos los grupos médicos, hoy por hoy nos manejamos por WhatsApp. Haces un grupo de interés y te vas mandando información todo el tiempo. Claro. Hoy claro. recibí varios WhatsApp, esto, lo otro. O sea, hay un sistema de consulta permanente. Bien. La ministra tiene otros grupos de toma de decisión. Nosotros asesoramos. No somos decisores, ¿eh? Estamos, claro, y algunas cosas que pasan por otra decisión, ella nos consulta, a nosotros le parece, nos usa como, uh-huh. a ver, como un control de calidad, por así decirlo. Claro, tal cual. Se arma un programa en un lado, ¿qué les parece esto? Sí, no, bueno, pum. Y eso se maneja mucho por WhatsApp y uh-huh. con cierta periodicidad, de acuerdo a los eventos que hay que hacer. El último fue el grupo de vacunar a niños, uh-huh. a púberes sería, ¿no? Entre 10 y 20 años que acordamos. Uh-huh. Se hace el grupo vía Zoom, todo simultáneamente, reuniones largas de 2 horas, a veces son 3. Claro. ¿No? Claro, pero eso es continuo, entre nosotros es continuo, digamos, el intercambio de información. Sí, están en permanente contacto siempre, ¿no? Con respecto, yo para no robarle más tiempo, ¿no? Son un montón de preguntas que quiere hacerle uno. Con el tema de la vacuna que se produce en la Argentina, ¿cómo está ese tema? Veíamos algunas informaciones, bueno, tiene que ver con los componentes, ¿no? De la Sputnik, pero hay otras vacunas también que se están trabajando, ¿no? Productos argentinos. Bueno, se está por hacer vacuna RM, con lo que sería parecida a la moderna, ese mismo uh-huh. mecanismo que acaba de ser anunciado ayer con dos laboratorios, Organización Mundial de la Salud y la Panamericana van a ayudar al tema. Uh-huh. Tener esa tecnología es muy buena porque es el futuro de las vacunas, donde ya se hace todo en forma sintética. Entonces, claro. que haya dos laboratorios argentinos que van a tener el conocimiento, que es lo más difícil, después hay que conseguir claro. dinero, ¿no? También es difícil. Claro, tal cual. Pero digamos, no vamos a tener esas vacunas rápidamente, pero sí el conocimiento y hacer la fábrica para poder hacerlo, que eso nos uh-huh. puede servir para cualquier otro tipo de vacuna que se haga en la futura. Uh-huh. Es una variante nueva de cómo hacer vacunas, que va a ser el futuro, como que yo te diga, mirá, dentro de tantos años todos los autos van a ser eléctricos, digamos. Exactamente. Sería exactamente. Por así decirlo. Es una nueva plataforma que realmente se ha bien. Puesto a prueba acá y uh-huh. rindió muy bien. Uh-huh. muy bien. Y es una plataforma que con menos tiempo podés hacer vacunas y podés uh-huh. hacer modificaciones mucho más rápido, porque yo genero como esa especie de virus falso, digamos, con el cual salen las proteínas antigénicas. Eso lo hago yo bien. Por biología molecular. Entonces,
me permite un cambio muy importante y es un avance. Por eso es una nueva manera de hacer vacunas que los inmunólogos, yo no soy vacunólogo. No, claro. Sí, ese es el futuro. Es el exactamente. Futuro. Porque nosotros es tomar otros virus, modificarlos y ahí hacerlos antigénicos. Acá yo ya fabrico la proteína de forma específica. Y ya basado tanto en biología molecular, que es pequeñas fábricas de proteínas a través del manejo de los genes y con bacterias, esto es muy complejo. Por ejemplo, la insulina que nosotros nos usamos ya es una insulina humana, es una insulina fabricada. Antes había que sacarle sangre a los cerdos, a la cerdo y a las vacas y poder extraer la insulina. Ahora es una insulina que tiene que ver con nuestra propia insulina. Se pudo hacer el código genético, se lo reproduce y se hacen copias de ese código. Mira. Por eso se llama insulina humana, por ejemplo, para darte un ejemplo. Claro, ¿cómo va avanzando? Que ha sido un avance. Claro. Yo antes daba la insulina bovina, la insulina porcina del cerdo y de la vaca, y con la insulina humana el avance es infernal, no es antigénica. Claro. Bueno, esa biología molecular te puedo asegurar que pueden hacer mil cosas. Qué increíble, ¿no? Cómo va avanzando lo que es la ciencia y la tecnología a la par, ¿no? Doctor, le pregunto, con respecto a la vacuna, que todavía hay gente que me lo ha dicho todavía y me lo ha contado en la calle, aquellos que por allí no están todavía muy de acuerdo en colocarse la vacuna porque dice, en tan poquito tiempo se pudo obtener vacunas. ¿Qué opinión podemos dar sobre eso para transmitírselo a la población, para que se vacunen en este caso? Yo lo hablaría, hasta ahora las vacunas mostraron mucha seguridad y muy pocos efectos colaterales. Contado con los dedos de la mano las enfermedades graves que pudieron haber provocado, ya eso se puede manejar, la gente está avisada en caso que haya un pequeño problema, pero hay que vacunarse, porque si hay gente que no se vacuna, el virus Delta te va a atacar. Claro. El virus Delta no te puedes escapar, con el Delta te persigue, te queda claro, no te puedes escapar, es un Terminator, ¿no? Te va a atacar. Bien. Porque es altamente contagioso. Ahora, hay que decirle a la gente, tú estás en un pueblo, en una ciudad costera de playa y tenés un brote y se te cae el turismo. Claro, sí, afecta. En una ciudad y se te cae la economía. Es claro, entonces, inevitablemente. Ver, si no lo entienden desde la sanidad, que lo entiendan de la economía, pero que lo entiendan, que hay que valorar. Claro, no, y en este caso la variante Delta es, trabaja igual que el coronavirus que teníamos, el coronavirus, vamos a decir, el común. ¿Cuál es la parte, dónde afecta más la variante Delta, en lo que es la parte respiratoria? Es igual, lo que pasa es que es altamente contagioso. Más contagioso. Cuando a mí me infecta acá la nariz y la orofaringe, al toser, llevo mucha más cantidad de virus. Entonces, apenas respira otra persona, lo que yo tosí, apenas lo respira y ya se contagia. Altamente contagioso. Por eso te quiero decir, porque, digamos, yo ponerle que esté infectado en este momento, yo estoy exhalando mientras voy hablando y genero aerosol. Ponele que exhale X cantidad de virus por unidad de tiempo, ¿está bien? Bien. Y vos estás enfrente y lo respirás. Sí. Con la variante Delta no es X, es X por 5 que voy a exhalar. Claro. Por lo tanto, el aire está mucho más contaminado de virus. Si vos estás sentado enfrente, seguro con 5 minutos 3 que estás ahí, ya te contagiás. Exactamente. Entonces sería, Por eso que nos va a contagiar a todos. Qué bárbaro, ¿no? Por eso mismo tenemos que vacunarnos todos para hacer una vacunación de rebaño y evitar, obviamente... Exactamente. Claro. Y es mucho más letal también, o sea, es más contagiosa y más letal. Es un poquito, aparentemente, los datos sin población vacunada parece que es un poquito más letal. Pero ya con el solo hecho que sea bastante más infecciosa ya es más letal. Porque es como así, con determinada variante tengo 500 casos. Con la variante de Manaus tengo 700 casos. Y con la variante esta tengo 1000 casos. Entonces hace la cuenta. No es lo mismo. En uno tenés 10 muertos, en el otro tenés 17, en el otro tenés 20. Por eso que termina siendo más letal, por la alta contagiosidad. Por eso, bueno, seguimos alentando a la población a que se vacune toda. Y por el otro lado, la última pregunta para no robarle más tiempo, Luis. El sistema sanitario, sabemos ese tiempo que hubo de cierre total, que fue para rearmarse el sistema sanitario, y pudo, creo que, cumplir con la meta, ¿no?, de que todo ciudadano pudiera obtener una cama de terapia. ¿Es así? ¿Hubo faltantes? ¿Se sigue trabajando? ¿Cómo lo ven ustedes? Hubo casos anecdóticos en algún distrito, en ciudades chicas. Casos anecdóticos, pero te diría que resistió. Hemos estado muy al límite. Hemos pasado unos días de, yo te diría,
entre mayo y junio, días muy al límite. Sí. Tuvimos días muy al límite con el oxígeno. Claro, muy, claro. Muy al límite, pero se logró claro. aguantar. Todo el mundo recibió oxígeno finalmente, pero el sistema... Y el mes más difícil que hemos tenido ha sido, como yo ya lo dije en marzo, lo dije, uh-huh. fue la última semana de mayo. Los últimos 10 días de mayo y los primeros 10 días de junio fueron los días más duros desde el punto de vista de la mortalidad que hemos tenido. Aunque claro. no fueron los días que más casos hubo, fue más no, adelante. De mortalidad hablamos, claro. Cuando todavía no había tantas camas de terapia intensiva ocupadas. Uh-huh. Pero eso fue lo que más mortalidad. En mayo creo que fallecieron alrededor de 16.000 a 18.000 personas. Qué increíble, ¿no? Y como yo había dicho, en los primeros días de marzo, que dije que iban a fallecer 10.000 personas por mes, bueno, fallecieron 60.000 personas en 6 meses. Los increíble, ¿no? Perfecto, ¿no? Increíble. Por eso que trago. Yo venía diciendo que en agosto se iba a terminar la segunda ola. Claro, claro. Entonces, ¿qué sintió la gente? Cada vez que lo decía el periodismo, hacía silencio en el otro lado, diciendo... El cámara está diciendo bolazo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me daba sí. cuenta que estaba, se callaba la boca, hacía silencio. Claro. Entonces, pero yo sentía su pensamiento. Claro, tal cual. Pero tal se cual, pasó verdad. Lo que yo dije, tal cual. Yo dije en agosto teníamos que estar bien. Entonces, ahora, ¿qué pasó? De repente se hacen aperturas y la gente dice, pero ¿cómo no estábamos en pandemia? Claro, claro. Me escucharon claro. a mí, que yo decía que íbamos a tener, si trasladábamos las vacaciones de julio a agosto, íbamos a tener vacaciones espectaculares. Mirá vos, qué bárbaro. ¿Y por qué no hicimos eso? Se prolongó un poquito más la epidemia. Uh-huh. Claro. Yo decía, llevemos las vacaciones a agosto, va a haber menos virus, la gente va a estar más contenta y va a gastar más dinero. Exactamente, bueno, exactamente. No me dio pelota. Bueno, sí, Luis... Pero eran los números que yo tenía en las organizaciones internacionales que formó parte con uh-huh. grandes matemáticos que iban haciendo los números, yo copiaba los datos de ahí. Claro, no era que claro, los cual. No, claro. Bueno, pero todo tiene que ver con todo, ¿no? Un estudio y analizar sí. también cómo venía la situación. Sí. Es así. Luis, el tema del cambio de estación también es bueno con el tema de que vamos entrando en primavera. No, este virus es todo terreno. Mirá. Te ataca en todo, en Arabia, con 40 uh-huh. grados y sin claro, humedad. Claro, claro, claro. Sí. Te ataca en Suecia, con 10 uh-huh. grados y una humedad por las nubes. Claro, sí, todo increíble. Terreno. Sí, sí, sí. Todo, sí, terreno. Todo terreno. Y al final, de cuenta, ¿se va a poder saber algún día de dónde salió el virus o eso todavía está en proceso de investigación? Acaba de salir un trabajo que dice que hay dos linajes, el A y el B, no sé qué, yo no entiendo bien, repito como un loro esto. Pero que aparentemente el hecho que haya simultaneidad de dos linajes en unos, ¿cómo se llama?, mercados que han encontrado del virus primitivo en Wuhan, habla que esto no es un accidente de laboratorio. El hombre no puede hacer eso. Ah, bien, bien, bien. Esto bien. Realmente de forma natural, por mezclar especies, hace un... La naturaleza claro. es superior a lo que podemos hacer nosotros. Exactamente. Luis, le mando un fuerte abrazo. Gracias por charlar con nosotros. Y bueno, y gracias por informarnos siempre que lo vemos en algún canal de televisión, en algún medio, siempre así informando y con objetividad. Bueno, gracias por llamar. Buenos mediodía, buenas tardes, no sé qué decir. Estamos en mediodía por ahora nosotros. Mediodía, que tenga buena jornada, Luis. Gracias. Un abrazo grande. Igualmente. Chao. Chao, hasta luego.